Bueno, Hugo Rivas, gran maestro, joven, así que los actualizamos un poquito con el arte popular argentino. ¿Cómo podés diferenciar, más que todo para el público, esta forma de tocar la guitarra que tenés particularmente vos, que lo hacés con púa, otros intérpretes y compositores lo hacen a mano? ¿Podés explicar un poquito la diferencia que hay en este sentido, por favor, Hugo? ¿La diferencia de tocar con la púa? Exactamente. No, es la verdad que yo estoy acostumbrado a tocar con púa porque toda mi vida de chiquitito empecé a tocar la guitarra con el tema de la púa. Y es práctica. Sobre todo a mí me gusta el sonido de la púa. Me gusta el sonido, me siento más seguro para mí. Inclusive el tocar con la yema de los dedos, porque en una oportunidad toqué sin púa y el sonido es puro y podría ser más puro todavía que el de la púa. Pero si la púa uno tiene la precisión para poder manejar con precisión, como bien digo, la púa en el instrumento, en las cuerdas, la verdad que suena lindo. Un sonido se puede tratar de sacar con esfuerzo y esmero, un sonido parejo, un sonido dulce se puede sacar con la púa, que es muy importante, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado, como te digo, ¿viste? Estoy acostumbrado, aunque a veces para componer o para arreglar algunos tangos o algunos temas que saco yo, no uso la púa, a veces no. Pues si prácticamente casi todos los días yo toco cuando estoy practicando sin púa. Pero cuando me subo arriba a un escenario o voy a grabar, a hacer un disco en una grabación, ahí uso la púa. Porque me siento un poco más seguro, ¿no? Como para sacar todas las notas parejas iguales.